arrancamos con tu nombre, que me cuesta bastante decirlo. Beiro. Beiro. Ahí va, porque tiene una mezcla de rock que lo hace especial. Bueno, gracias. El desierto se hace agua en las dunas. No, al principio, digamos, lo que más escuchaba por ahí era música clásica, por mis viejos. Y no sé, las cosas típicas que escuchan los chicos, por eso me río. Ponele. Y después, no, de más grande, como las influencias son muchas, depende bastante de la época. Lo que escucho, hay épocas que son más rockeras, hay épocas que son más eclécticas. Hoy estoy en una época ecléctica, yo puedo escuchar Caetano Veloso, pero puedo escuchar hasta un tema de Metallica de repente, o sea que en principio no tendrían nada que ver, pero bueno. Tu último trabajo, Desierto. Desierto. ¿Por qué Desierto? Desierto yo creo que nació, no lo tengo tan claro, viste, me lo preguntaron muchas veces, pero creo que nació mayormente de dos o tres viajes que hice a zonas desérticas y en particular de uno que fue en moto por la Ruta 40, que es todo desierto. Y entonces yo creo que viene un poco de ahí, ¿no? Y además la imagen del desierto, por lo menos en mí, tiene una potencia tremenda y al mismo tiempo tiene una diversidad tremenda. Contra lo que pueda parecer, es como que hay mucha vida ahí. Y el disco me parece que tiene un poco de eso. ¿Cómo sentís que evolucionaste vos personalmente en la composición de Abismo y Desierto? Yo creo que la mayor evolución se percibe en la producción del disco. No sé si hay una evolución tan notoria como compositor. Honestamente no sé si las canciones son mejores o no que el disco anterior. Pero la gran evolución creo que está en la fase de la producción del álbum. Este álbum está mejor producido. Los dos los produje yo, pero ahí yo noto una evolución clara. Digamos que el disco está como mejor trabajado, mejor terminado. Y eso redunda en como que el audio final es mejor. Sin mirar atrás. ¿Cómo te sentís? El video es tremendo. Tengo una banda que es abrumadoramente buena. Ahora está Jonas Sansón en batería, está Seba Vargas en bajo, Rocío Orcón en teclados y coros, yo hago guitarras y voz. Y la verdad que estamos sonando tremendo. Implorar.
Gracias por acompañarnos. Recordá que puedes volver a vernos en www.señaltv.com. Hasta el próximo break.